Bueno, llegó el momento de la era de Mariano Ron, parte 2. Antes se hizo el entremedio de Ibarra y Almirón, y ahora, en esta segunda parte, va a dirigir los partidos que quedan. Los 3, los 4 y 5 partidos que quedan por el momento de este año 2023. Buena gente, buenos días, buenas tardes y buenas noches por donde sean que nos vean. Todos felices, todos contentos, todo legal. Y un día más en esto que se llama En Boca de Fútbol, Info del Ceneice y algo más. Concentrados, oficiales, la primera lista post era de Almirón. Y la primera, después de esta segunda etapa, de esta segunda parte de Mariano Ron como DT interino, el listado oficial frente a San Lorenzo de Almagro para jugar mañana en el nuevo gasómetro a partir de las 7 de la tarde. Por la decimosegunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. ¿Hay novedades? Sí, hay un listado chico también. Por eso ahora vamos a empezar a hablar. ¿Quiénes son la sorpresa de esto? Así que no le va a sorprender mucho cuando menciono al menos a tres de los jugadores. En fin. Bueno, de los que no están, bueno, Rojo no está, obviamente, por la distensión que todavía tiene hace rato, no va a estar, y que sorprende que no esté tampoco. Bah, no me sorprendería mucho que digamos. No está Fabra, que Fabra terminó con una molestia del último partido contra el Fluminense. Responsable, obviamente, también de la eliminación del equipo Xeneize ante el Flu. Y bueno, como también dijo Riquelme ayer, porque también Riquelme habló, pero no hace caso tampoco, se pierde el partido de mañana frente al Cuervo. Otro que sorpresivamente queda fuera del partido de Cuervo y también por el último partido que terminó tocado por distensión, por molestias, es X Fernández. El X, sí, en el último partido se pidió el cambio y no terminó bien, no se recuperó el tiempo. Y al igual que Rojo, más o menos, por la distensión que tiene de hace tiempo, no está presente mañana frente al Cuervo. Mañana frente a San Lorenzo. Su lugar, después vamos a hablar quién está en duda, para saber quién lo está ocupando según los entrenamientos que hicimos hoy, que hicieron hoy. Y ahora bien, no está Rojo, no está Fabra y no está X por distintas molestias. Sorprende, porque tampoco está Anselmino, no está Saralegui, pero no les pasa nada. No fueron convocados esta vuelta. Sorprende Vicente Taborda. Porque, ¿qué pasa con Vicente? Está considerado dentro del plantel, pero por una decisión técnica no lo convocaron para el partido mañana. Mañana se va a presentar a entrenar con la reserva para que haga otros trabajos diferenciados. No obstante, el jueves se va a reincorporar al plantel primera. Es una decisión técnica de Mariano Herrón. No es que lo van a bajar, tampoco lo van a hacer Servilio y Saralegui. Pero es una cuestión que necesita hacer un trabajo más diferenciado. Al pibe se lo exigió mucho en la final. Y me parece que dentro de todo fue hasta los últimos momentos el que más encaró para adelante. Así que veremos qué es lo que pasaría con Taborda. Luego la práctica de hoy, el entrenamiento. Ya sabemos quiénes van a ser los que van a entrar. Por tanto, Fabra. Y por X, considerando el último equipo que paró en la final frente a Fluminense. Por Fabra, obviamente, está Saracchi. Saracchi va a ocupar el lateral izquierdo. No va a haber muchas novedades en ese sentido. Ahora la duda sería en el medio campo, porque en el medio campo tenés dos nombres para un lugar. Hasta ayer había puesto, estaba uno, pero hoy en la práctica pasó otra cosa. Entonces, ¿quiénes son los nombres que podrían entrar por X Fernández?
para el partido de mañana contra San Lorenzo, o está Campuzano, que es la primera alternativa que tiene, o Bullaude, que puede ser el doble 5 también, el Etomba, que entró en la práctica de hoy, y por eso está en la duda, es decir, que si Herrón se va a tirar por el colombiano, que ya tiene experiencia, o por Bullaude, que de a poco se está ganando un lugarcito en los titulares de Boca, que tampoco mucho que digamos lo tuvo. Muchas oportunidades dentro de todo hay, entre lesiones y demás. Así que esa solamente sería la duda para el partido de mañana. Los demás van a hacer lo mismo, van a estar Barco, van a estar Medina, van a repetir dupla de arriba, o sea, los mismos son los que juegan al final. Así que si no retocan algo más y con esa duda en el medio campo, el 11 que podría parar mañana, Mariano Ron, Post, era de Almirón, es el siguiente: Romero en el arco, Avíncula, Figal, Valentini y Zanacho en la defensa. El medio campo, Paul Fernández. Y pongo en primera instancia a Campuzano, si no, guión, Bullaude, esa sería la única duda. Por derecha Medina, por izquierda Barco. Y el doble 9, como siempre, la dupla uruguaya. El doble ataque preferido para mí. Esperemos que Cavani no cometa un error. Entre la bestia y el pistolero, son la dupla de ataque. Vamos a ver si Cavani aprieta un poco el acelerador, porque no va a servir de nada mucho que haga lo que anda haciendo últimamente. Futbolísticamente, después, como saben, Herrón, antes de agarrar la primera, tuvo que dirigir el último partido de reserva por la Copa Proyección. Ya clasificado para la próxima etapa. Ahora creo que interinamente van a estar Cassini con Chelo, si no me acuerdo bien. No, si no tengo entendido. Creo que va una dupla. No creo que agarre Redman, pero el último partido de esta Copa Proyección, de esta primera parte, de esta primera etapa, perdió contra Godoy Cruz 1-0. En un equipo que prácticamente fue de suplente. Mariano Ron directamente dijo: acá todo suplente. Van a rezar con todo lo mejor para el fin de, para la próxima etapa. Así que ya clasificó primero, puntero, así que jugaría contra, que no me llegué a fijar bien, contra el cuarto de la zona A. Así que veremos qué es lo que pasa. Por otro lado, Boca, Estudiantes, hablando justo de estos partidos que van a venir, Boca Estudiantes, semifinal por Copa Argentina, oficialmente se declaró que el 22 de noviembre, en horario a confirmar, se va a jugar este partido. ¿En dónde? En Córdoba. Más precisamente, en el Estadio Mario Alberto Kempes. Ya oficialmente está previsto ese día, que va a ser el día miércoles, para que sepan. Miércoles. Y bueno, veremos qué es lo que puede pasar. Para finalizar esto. Y para finalizar esta tanda de noticias, entre noticias de relleno de ayer y de hoy, y mucho con el que se habla ahora de las elecciones, ya hay una sorpresa en alguna lista opositora a Juan Román Riquelme, que se va a presentar. Tienen tiempo hasta, creo que esta semana o la que viene, para presentar las listas, pero ya oficialmente se declararon que Mauricio Macri es presidente de la República Argentina. Y es presidente de Boca en sus etapas de gloria. Se va a candidatar como vicepresidente de la lista de Andrés Ibarra. Va a ser vicepresidente primero en la lista opositora, donde Ibarra va a ser el máximo nombre en una lista de las opositoras, de las tres, por lo menos dos, de las dos opositoras más grandes que tiene al menos en contra de Riquelme, junto con la Reale. Son por lo menos las dos más fuertes en contra del oficialismo de Riquelme. Así que sin más que decir, y mañana reaccionando, me despido. Pásenla lindo, pásenla bien, buena vida, buena vibra, que Dios lo bendiga. Mañana reaccionando, Boca San Lorenzo, y que sea lo que Dios quiera. Errón, agarrar nomás la bandeja y clasificar a los Libertadores. Gracias. Saludos, abrazos, besos. Cuídense y que te mire bien este martes. Chao, chao.